Elecciones primarias e internas en Honduras, ¿un ensayo de transparencia o de fraude? El próximo domingo 14 de marzo se realizarán en Honduras los comicios primarios, en los que participarán los tres principales partidos políticos del país. En este proceso se elegirán las directivas y los candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre. En total participarán más de 28.000 aspirantes en estas elecciones. El Partido Liberal reporta más de 8.000 precandidatos, el Partido Nacional más de 6.000, mientras los aspirantes del Partido Libre superan los 13.000 políticos. Sin embargo, a pocos días de llevarse a cabo las primarias, impera la incertidumbre, la desconfianza y la improvisación en el proceso. Y es que ni la misma consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, ha dado garantías que las elecciones se llevarán a cabo de forma transparente. La verdadera crisis es de transparencia. La verdadera crisis es que en esta institución se fragua el fraude. El fraude en las elecciones primarias y el fraude en las elecciones generales. Y no hay garantía. No existe garantía si el conteo va a ser centralizado, si cada partido político va a estar aquí o en el Infop o en un hotel con sus 100 transcriptores contando sus actas. Esta falta de garantías se da en unas elecciones internas, consideradas como las más costosas en la historia de Honduras. Se estima que el proceso asciende a unos 50 millones de dólares. El monto es tan alto que supera lo que invertirá el Estado de Honduras en la compra de vacunas para enfrentar la pandemia del coronavirus. El gasto para estas elecciones es criticado por diversos sectores. Para Doris Gutiérrez, diputada por el partido PINU, las primarias e internas deberían ser manejadas y financiadas por los partidos políticos y no por el Estado. Mi opinión es que primero deberían ser manejadas directamente por los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral solamente ser supervisor, nada más. Segundo, que debería ser financiada también por los partidos políticos, porque ahorita estamos gastando un montón de dinero con partidos que tienen 9 corrientes, que tienen 4 corrientes, que tienen... Se gasta más casi en estas internas que en las elecciones generales. Entonces, al final, fraude siempre hay. Para las elecciones de marzo hay consenso general. Se cuestiona a las autoridades por no garantizar un sistema confiable. El Congreso Nacional no aprobó la nueva ley electoral y, por otra, el padrón electoral no logró ser depurado, excluyendo a 1.5 millones de eventuales votantes en Honduras. También se ha cuestionado el manejo de las credenciales para los representantes en las mesas de votación y se ha criticado la posibilidad de que exista más de un método de conteo de los votos. Así lo expresa Doris Gutiérrez, diputada por el partido PINU. Falta de una ley que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral genera mucha incertidumbre, genera mucha ambivalencia. Imagínese usted que ahorita, por ejemplo, estas personas, unos partidos van a hacer los conteos en las mesas, en los municipios y en los departamentos, porque es libre, y los otros partidos lo van a hacer directamente aquí en la capital de la República. Esta falta de garantías genera desconfianza, incluso en quienes competirán por cargos en las elecciones. Este es el caso de Carla Medal, una joven de 27 años, aspirante a diputada en el movimiento del precandidato liberal Darío Vanegas, quien afirma: bueno, ¿cómo voy a confiar en un sistema donde a 10 días de las elecciones ni siquiera tenemos una ley del Consejo Nacional Electoral por puro capricho de politiqueros tradicionales? ¿Qué confianza puedo tener yo en un sistema donde a 10 días de las elecciones todavía hay duda de si las credenciales deben ir con nombre o sin nombre? Para la ciudadanía, la falta de credibilidad del proceso tiene que ver, entre otras razones, con la composición del Consejo Nacional Electoral, integrado por consejeros que son miembros activos de los partidos Libre, Partido Liberal y Nacional. A ellos se les señala de actuar en función de los intereses de sus partidos políticos y no de la democracia en general.
El proceso se agrava por la discriminación electoral que sufren los llamados grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y afro-hondureños, la población LGTBI y las personas con discapacidad. Sin embargo, para estas elecciones primarias e internas participarán 1.618 precandidatos a diputados, propietarios de los cuales el 47% son mujeres. Lo claro es que, mientras los partidos políticos se esfuerzan por el desarrollo de los comicios internos, el país se debate en una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. Esta fue una producción de Expediente Público.